Hola a todos. Hoy traigo una petición de Estefanía. Ella se ha puesto en contacto conmigo a través de la página que administro en Facebook, hecho a mano, diseños a mano son. Me envía esta foto y quiere saber cómo cortarla y confeccionar este vestido que veis tan bonito aquí en la foto que me envía. Bueno, pues no es muy sencillo y tampoco es de los más complicados. Vamos a necesitar el patrón básico de vestido. Tenemos que medirnos hasta los pies. Bueno, como la falda se lleva más con este largo, pero es un poquito incómodo. Tú puedes dejarte el largo que tú quieres sin que te pise el vestido, aunque sí que es verdad que se lleva tapando los zapatos. Bueno, pues va cruzado. Voy a explicar lo que es el modelo, ¿eh? El vestido va cruzado, pero no solo este cruce que veis aquí, viene de pinza a pinza. Este lateral viene a la pinza, la parte derecha a la izquierda y la izquierda a la pinza derecha. Bueno, baja un poquito aquí, hace en V, va bajando por debajo de la pinza. Esto lo vais a ver enseguida. Y luego lleva este corte princesa, este corte que va aquí. No lleva la pinza del lado y la de abajo del vestido básico normal, pero lo vais a ver enseguida. Esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones y es muy fácil. Y esta parte que va cortada aquí no va rizada, aquí, da el aspecto de que va rizada, pero aquí no va rizada. Lleva todo el vuelo a la parte esta, que lo vamos a ver también, que es muy sencillo. Luego, bueno, pues el escote ves que es un poquito bajo. Esto, una vez que hagamos el patrón, tú lo puedes subir y darte una puntada más arriba, ¿eh? No pasa nada, nosotras vamos a hacer el patrón tal cual y si luego el escote lo queremos menos escotado, pues nosotras elevamos, como va esto rizado, pues se puede dar una puntada un poquito más arriba. Bueno, lleva la falda cola, ¿eh? Y Estefanía pues no quiere la cola, la queremos un vestido normal, sin cola, un vestido de gala, pero no le vamos a poner la cola. Y no sé si va a querer la capa. Bueno, nosotras vamos a hacer el vestido. Y si de querer la capa, mira, la capa empieza con esta pestañita de aquí, ¿eh? Es una tela recta que la coge aquí a la sisa y por detrás por la parte del escote. No vemos el escote, pero yo pienso que por la forma del modelo puede ser un poquito redondeado, ¿eh? Redondeado y por encima de la vuelta de torre. Creo que la cremallera va por la parte trasera. Por lo que veo, la cremallera no la lleva aquí en los laterales y va en la parte trasera del vestido. Bueno, pues aquí va cortado en una forma de S por debajo del alto de cadera. Como ves, pues por ejemplo, puede estar unos 5 o 6 centímetros. Esto lo vas eligiendo tú, como te guste, te lo vas midiendo donde lo quieres, del alto de cadera hacia abajo y baja. Y luego aquí va por la rodilla, como por detrás de la rodilla llega el modelo, ¿eh? Y bueno, esta parte de la falda veremos que no va rizada, ¿eh? La tela aquí no va rizada, un poquito fruncida, pero no va rizada. El vuelo es más de capa. Así que bueno, pues vamos a ir haciendo todo esto, vamos a ir desglosándolo en los patrones. Vamos a empezar con nuestro patrón básico de vestido y lo tenemos que hacer en forma de espejo. Así que ahora te voy a explicar cómo lo hacemos. Visto en el modelo, necesitamos nuestro patrón básico de vestido con el largo que vamos a querer de la falda. Vamos a hacerlo todo, nuestro básico patrón, perdón, patrón básico de vestido completo. Bueno, ahí ya empezamos, según hemos visto el modelo, empezamos a marcar. Pues mira, para hacer la parte de adelante como va cruzada, la parte del patrón delantero vamos a poner el papel doble. Lo doblamos y a partir de aquí empezamos a hacer nuestro patrón, porque ahora vamos a necesitar abrirlo para poder llevar nuestro patrón donde queremos, que es a la pinza contraria. Bueno, aquí tenemos que dejar nuestro tirante, aquí nos metemos unos 5 centímetros adentro, y hacemos nuestro tirantito de unos 3 centímetros. Traemos una línea recta aquí a la parte de la cintura de la pinza contraria, como hemos comentado. Y aquí hacemos una línea recta. Después tenemos que aquí pasar de una forma curvada por debajo de nuestra pinza. No bajamos muy hacia abajo. Hacemos esta forma. Una forma así curvada, pero no demasiado. Bueno, pues bajamos por debajo de nuestra pinza. Para hacer este corte que hemos hablado aquí del corte princesa, pues tenemos que medir. Con la cinta ponemos una punta aquí, el cero. Y el otro aquí, doblamos a la mitad y donde tenemos la mitad traemos esta línea curvada a la pinza de delante, que también lo hemos visto como se hace en otras ocasiones. Yo pongo mi cinta, mido de aquí a aquí la mitad
lo marco y yo me lo traigo de una forma curvada hasta aquí. Ahora, este volumen que hemos dado en la pinza, cuando vayamos a cortar, esto lo pondremos así como si estuviese cosido. Vamos a cerrar la pinza para que nos dé la forma. Tenemos la profundidad, pero la pinza no va aquí, va aquí el espacio que necesitamos. Bueno, he dibujado ya las vistas. Como el tirante es pequeñito, no podemos poner dos vistas, con lo cual tenemos que venir 2 centímetros por aquí, ¿ves? Marcamos por aquí y traemos aquí, hasta aquí las vistas. Esto es importante porque luego lo tenemos que coser y nos tiene que dar la forma correcta para que no tengamos problemas. Bueno, pues como has visto, tenemos que abrir el patrón. Lo hacemos a doble con nuestro papel doble para poder, lo cortamos todo para poder abrirlo, para poder tener nuestra parte de la delantera correcta, ¿eh? Bueno, como ves, aquí tenemos el alto de pecho, baja un poquito del alto de pecho. Esto luego se le puede dar una puntada y lo podemos dejar aquí en el alto de pecho. Si no, pues otra cosa que podemos hacer es darle aquí una forma curvada, ¿eh? Y pasar por el alto de pecho si queremos el escote por ahí. En vez de recto, pues lo traemos nuestra línea aquí más curvada. Haríamos esto. También estaría bien. Bueno, pues como siempre sabéis que yo pongo hombro con hombro para que me caiga el tirante justo en el sitio. Y aquí pues como tenemos por encima de la vuelta de torre, la parte redondeada de la parte trasera. No lleva nada, ¿eh? La parte trasera prácticamente no lleva nada, nada más que nuestra pincita. Aquí el patrón, no, la tela no irá doble porque llevará una costurita detrás para poder poner aquí la pinza. Bueno, habéis visto que el vestido es súper entallado, así que va totalmente pegado al talle. Luego, para poder hacer la falda, tenemos que poner los patrones en forma de espejo. Como ves, uniremos el alto de cadera con el alto de cadera y lo tenemos que colocar justo uno enfrente de otro. Bien, bueno, aquí tenemos el alto de cadera. Hemos visto que va un poquito por debajo, pues tú bajas los centímetros que has decidido, te mides por donde quieres que vaya la parte de trasera, puede ser unos 50 centímetros aproximadamente. Y bueno, pues tendría un desnivel de unos 30 centímetros, más o menos. Entonces, pues aquí tendrías que hacer esta S, esta forma de S. ¿Eh? Esto es lo que te va a dar la forma de la falda. Bueno, tenemos que marcar las vistas, las vistas, es que estaba mirando las vistas, me he confundido. Bueno, tenemos que marcar la falda, la parte delantera y la parte trasera, porque nuestra falda va a tener esta forma, no es una falda normal. Así que tenemos que tener esto en cuenta, vamos marcando todo en el patrón, como yo hago siempre, para a la hora de que vayamos recortando no tengamos problemas. Aquí marcaremos que estas son las vistas delanteras, las vistas traseras, ¿eh? Y luego cuando vamos recortando el patrón no vamos a tener problemas. Pues te voy a decir cómo llevarlo a la tela. Vamos a empezar a recortar nuestro patrón. Para recortar nuestro patrón, empezamos, mira, vamos, tenemos, esta es una parte, esta es una pieza. Esta es una pieza del vestido. De esta necesitaremos dos. Y esta es otra pieza. Esta es la siguiente pieza. Aquí tenemos la parte de la falda. Como ves. Y aquí tenemos otra pieza y otra pieza. Aquí tenemos que desglosar nuestro patrón. Ya lo tenemos desglosado. Cuando ya tengamos todo esto cortado, tendremos que cortar las vistas. Por eso es mi idea siempre que marcar el patrón. Aquí te marcaremos uno delantero, dos delanteros, porque cuando yo he recortado todo, luego ya cuando tengo que cortar las vistas, todas estas piececitas se me quedan sueltas. Tengo que cortar estos trocitos, los uno, los pongo así juntitos en el patrón y marco mis vistas. Bueno, pues a la hora de llevar esto
a la tela. Estos son dos piezas, así que aquí dejaremos, pondremos así en la tela. Esto lo unimos aquí, lo cogeremos con un alfiler como si estuviese cosido y lo vamos a marcar así, dejando unos 2 centímetros de margen a todo el contorno. Esta sería la parte delantera. Bueno, la parte de la... esta parte también, estamos con la parte delantera, pues aquí va la tela doble. Aquí tendremos que poner nuestra tela doble, haríamos esto, la tela doble, y traemos esta pieza aquí. La ponemos aquí en el canto y hacemos ahí también nuestra costura. Bueno, para la falda también tenemos que poner la tela doble. Y la pondríamos nuestra tela doble para dar el vuelo que queremos a la falda. Tienes que hacer una cosa. Tienes que abrir aquí cortecitos en el patrón, hasta arriba. ¿Ves? Vamos abriendo rajas, ¿ves? Hasta arriba. Lo vamos a ir abriendo, vamos a darle cortes que puedan ser más o menos iguales, de ancho, y cuando ya lo tenemos todo, tenemos que traerlo aquí al patrón. Y vamos abriéndolo. Tenemos que ir abriéndolo y dándole aquí todo el vuelo. Mantenemos la forma del patrón, ¿eh? Aquí tenemos que mantener nuestra forma del patrón y vamos trayéndolo así. La falda, como ves, nos da una... aquí nos da una parte más ancha, otra parte más estrecha. Bueno, pues todo esto hay que hacerlo así. En la parte esta doble vamos abriendo nuestro patrón, lo vamos trayendo así, vamos abriéndolo intentando que se quede todo igual, las tiras sean igual de anchas y el margen que dejamos entre una y otra sean más o menos iguales, y ahí le vamos dando el vuelo. Otra cosa que podemos hacer, aparte de darle, si no queremos dar tanto vuelo, podemos abrir el patrón del todo, marcar nuestras rajas, 1, 2, 3, 4, las enumeramos y las cortamos enteras. Entonces, como ya las tenemos numeradas, podemos hacer así esta postura. Las podemos traer así. Una pequeña separación ahí y aquí un poquito más abierto. De manera que va a quedar aquí un poquito fruncido. ¿Eh? Podemos hacerlo solo capa, solo darle ese vuelo o darle esta parte así y se nos queda con un poquito de vuelo, aparte de quedar fruncido. Queremos darle que sea rizada en vez de con vuelo, que sea rizada, pues entonces lo que haríamos con el patrón es abrir todas las tiras e ir colocándolas para ir dándole el rizo y la forma. Vamos aquí dejando pues 3 centímetros por ejemplo cada una, y ese sería luego el rizo que nos iba a quedar, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro patrón tiene que conservar la forma y la distancia que tienen que tener los laterales. No pasa nada porque se abra, no pienses que no mantiene la forma, porque la forma la sigue manteniendo. Incluso si la abre y esto lo pone en línea, la sigue manteniendo la forma, porque la forma que necesitamos es que esté redondeada y que este largo de costura no tiene que casar con el largo de la otra falda. La otra parte trasera haríamos lo mismo y nos tiene que casar, ¿eh? Este ancho, este largo tiene que ser el mismo. Bueno, pues esta parte no tendría nada, haríamos lo mismo con la falda, la recortaríamos por aquí, nuestro vestido sería este, o sea, a ver, lo vamos a ver, mira, esto lo haríamos exactamente igual con la falda, si la queremos rizada o la queremos con vuelo, yo creo que lleva vuelo y si va fruncida es muy poquito, pero yo doy opciones. Bueno, pues recortaríamos la parte del escote que no nos sirve, recortaríamos esto. Y lo marcaríamos nuestro patrón sin marcar la tela doble. Lo pondríamos así, poniendo 2 centímetros de costura a todo alrededor, porque aquí iría la cremallera. Después cortaríamos las vistas y tenemos que recortar las vistas exactamente igual. La cremallera la llevaríamos aquí, en el centro de la espalda. Bueno, ahora vamos con la parte delantera. La parte delantera que puede ser la más complicada, esta que es la que va fruncida. Que no va exactamente, no va fruncida, lo que lleva, si observamos bien en la foto, aquí no lleva nada de rizo, ni lleva nada de drapeado en esta costura. Vamos a ver si lo podemos ver y
vamos a observar la foto. Mira, o si observamos la foto bien, no lleva nada de rizo en esta costura que hablamos de ahí y no va nada drapeado. Va como la tela encogida hacia abajo. Bueno, pues así que nosotras tenemos nuestro patrón y tenemos que cortar tiritas hacia arriba. Vamos a ir cortando en la parte de debajo, ¿eh? Vamos a ir cortando tiritas hacia arriba. Tampoco demasiadas, porque no es demasiado lo que lleva. Pues pondríamos nuestro patrón así, no va la tela doble. Aquí pondríamos nuestra costurita y abrimos nuestro patrón. Hacemos esto con nuestro patrón. A ver si se ve bien. Lo abres, como siempre, dejando los mismos márgenes entre una tirita y otra. Y esta sería nuestra forma. A la hora de coser, claro, esto lo rizaríamos en la parte de debajo y nos haría esta arruguita que vemos ahí. Vamos trayendo nuestra tela, que aquí no va rizada, aquí por lo que veo va encogida y la van metiendo ahí para que tampoco va a ir rizada. Y esto es lo que hace esta especie de arruguitas que vienen hacia los laterales. No sé si se ve bien. ¿Ves? Como van ahí como unas pincitas hacia abajo, como unas arruguitas. Bueno, pues si abrimos la tela y luego la colocamos en su sitio, nos va a hacer esa arruguita. La abrimos por aquí. Abrimos nuestra telita por aquí y luego cuando lo vayamos a colocar nos va a hacer esas arruguitas que vemos que llega hasta ahí. Bueno, pues... Bueno, pues muchas gracias por seguirme, gracias por la espera, Estefanía, porque has tenido mucha paciencia y nos vemos en el siguiente tutorial.